Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video donde voy a mostrarles cómo descargar e instalar este maravilloso juego, la última versión, paso por paso, absolutamente gratis para cualquier versión de Windows que tú tengas, de la manera más fácil, rápida y más efectiva que ustedes van a encontrar en todo YouTube. Abajo en la descripción de este video te dejaré estos cuatro enlaces de descarga. El primer enlace es para que descargues el juego. El segundo enlace es para que descargues el descompresor de archivos WinRAR, la última versión en caso de que no lo tengas instalado en tu PC. El tercer enlace es para que descargues el programa Demon Tools, que es para abrir archivos en formato ISO y montar unidades de DVD virtuales. Y este cuarto y último enlace es para que descargues varios programitas necesarios o componentes esenciales para juegos que toda PC necesita tener instalados para correr todos los juegos sin errores ni problemas, como por ejemplo la última versión de DirectX y todas las versiones de Microsoft Visual Studio. Bien amigos, sin más que decir, para descargar el juego tenemos que hacer clic en el primer enlace. Ese enlace nos va a llevar a esta página donde está toda la información del juego. En esta página también encontrarás más de 3000 juegos disponibles para PC. Puedes buscar cualquier otro juego que quieras descargar aquí en el buscador. Bien amigos, como pueden ver, aquí se muestra la imagen o carátula del juego, sus características principales. Luego verás algo muy importante, que son los requerimientos mínimos del sistema que tu PC necesita cumplir para correr el juego sin problemas. Y más abajo estarán por fin todos los enlaces para descargar el juego junto con la contraseña de descarga. Como pueden ver, el juego está subido en diferentes servidores para que ustedes tengan más opciones de dónde descargarlo. En mi caso yo lo voy a descargar por Mega. Si no puedes descargarlo por Mega, puedes descargarlo desde cualquiera de los demás servidores. Bien amigos, para descargar el juego tenemos que hacer clic donde dice descargar. Luego vamos a llegar a la típica y reconocida publicidad de AdFly. Afortunadamente solo tenemos que esperar 5 segundos y luego hacer clic aquí donde dice saltar publicidad. Luego vamos a llegar a esta página llamada dualpage.net, que es donde están todos los enlaces protegidos por una contraseña. Como recordarás, la contraseña está en la página principal, justo aquí arriba de los enlaces de descarga donde dice contraseña. Solo tenemos que copiarla de esta forma y luego ir de nuevo a dualpage y pegarla aquí donde dice password. Luego damos clic donde dice Submit y como puedes ver, aquí está por fin el enlace directo para descargar el juego por Mega. Tenemos que abrir el enlace en una nueva pestaña. Una vez estemos aquí en Mega, debemos descargar el archivo a nuestro computador. Una vez que ya tengas el archivo del juego descargado en tu PC, tenemos que proceder a descomprimirlo con WinRAR. Para descomprimir tenemos que seleccionar el archivo, pulsar clic derecho sobre él y elegir la opción de extraer aquí. Como pueden observar, nos pide otra vez una contraseña. La contraseña es exactamente la misma que copiamos hace un momento, solo la volvemos a copiar, luego la pegamos aquí y damos clic en aceptar. Luego empezará la descompresión del archivo. Una vez terminada la descompresión, nos quedará esta carpeta con el nombre del juego y ya podemos borrar el archivo que descargamos porque ya no será necesario. Luego vas a necesitar instalar el programa Demon Tools para instalar el juego. Una vez que ya hayas descargado el instalador del programa, tenemos que pulsar clic derecho sobre él y elegir la opción de ejecutar como administrador. Luego elegimos el idioma, luego clic en siguiente. Luego nos pregunta el tipo de licencia, tenemos que hacer clic aquí donde dice continuar con la licencia gratuita, no lo olvides, clic en siguiente, luego damos clic en instalar, una vez se haya instalado damos clic en terminar y luego cerramos el programa. Después nos dirigimos a la carpeta del juego que descomprimimos, la abrimos y ya podemos ejecutar el archivo ISO haciendo doble clic sobre él. Luego el programa montará la imagen ISO automáticamente en una unidad de DVD virtual. Tenemos que ir a equipo local y aquí estará la unidad de DVD virtual para instalar el juego. Para abrirla tenemos que pulsar clic derecho sobre ella y elegir la opción de abrir. Luego tenemos que buscar el archivo llamado Zerot para iniciar la instalación. Tenemos que ejecutar el archivo como administrador y para instalar el juego solo sigue mis pasos a continuación. Bien amigos, como pueden ver, el juego abre y funciona correctamente. Espero que a ustedes también les funcione. Si te gustó y te sirvió este video, por favor apóyame dándole un like, la verdad me ayudaría muchísimo, mis amigos. Si por alguna razón el juego no te funciona, por favor escríbeme abajo en los comentarios para ver si puedo ayudarte con el problema. Muchísimas gracias a todos por ver el video y nos vemos a la próxima.